¿Por qué deberíamos, como seres humanos, buscar el caos, vivir y convivir con el caos de una forma tan natural y orgánica como lo haces tú? Sí, es común estar en casa y sentir la presencia de la tristeza, de la soledad, las voces que dicen, su vida no tiene sentido. ¿Qué está haciendo? La alegría de la publicación que hice ayer y los comentarios se acabó. Y mi cuerpo ahora quiere otro aplauso. Y entonces tengo que huir de ahí. Llamo a un amigo o una amiga, voy a una fiesta, arréglese y vayan. No, mi propuesta es no. Vívala, sufra esa tristeza, esa soledad. No puede ser que nos mate. Y si la normalizamos y lo logramos pasar, mañana con seguridad voy a decir, hoy amanecí mejor, pero no huí, ayer no huí de lo que llegó a mi casa. Así como enfrento los días de sol y de alegría, hoy estoy triste, voy a estar triste, voy a sufrirlo, porque mi cuerpo también necesita ese equilibrio. De lo contrario, si siempre la estoy evadiendo, en algún momento me va a agarrar. ¿Cuál es el mensaje que le darías, por ejemplo, a los padres? Que sé que dices mucho que pues cada persona es un mundo, ¿no? Y lo que le funciona a lo mejor a tu familia no le funciona a los demás. Pero el secreto del éxito, porque se ve una relación tan auténtica, tan bonita de padres a hijos, ¿qué le dirías a los padres para que conecten con los jóvenes, ¿no? Sí, bueno, gracias Luz por aclarar que no doy consejos y porque no sabemos qué aplica para quién y tal. Sí. Gracias por aclararlo. Una vez dicho eso, funciona para mí entender que tengo hijos, pero tengo un niño adentro y no se llevan bien. El niño que llevo adentro y mis hijos no son muy amigos. No son muy amigos porque el trato que le dieron al niño que llevo adentro no es el mismo. No trataron bien a nuestra generación. Yo tengo 42 años, los de mi época recordarán cómo fue. Y por eso el niño que llevo adentro le parece demasiado débiles. Mis hijos se quejan demasiado. Tiene mucho que en contra de ellos. Sin embargo, él no tiene la razón. Está muy traumado, tiene muchos vacíos. Y esta es una nueva generación que no tiene por qué pagar los platos rotos de sus dolores y tampoco quiere repetir la historia. Así que no es un consejo, pero a mí me ha servido mucho entender que debo cuidar el niño que llevo adentro y mis hijos. Mantener una distancia y decirles, hey, no aplica para ellos y lo de ellos no aplica para ti. Así que ser un árbitro para que no esté yo repitiendo ciclos o frustrando a mis hijos o frustrando expectativas que no debo tener sobre mis hijos. No tienen por qué hacerme feliz mis hijos, para nada. Esa es una responsabilidad demasiado grande. Yo debo ser feliz. Y tampoco tengo por qué hacer feliz a mis hijos. Ellos deben aprender a ser felices y respetar sus tristezas porque también hacen parte de la vida.